Bienvenidos, esto es Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles el quehacer universitario y cultural. En el programa del día de hoy vamos a charlar con los nuevos decanos de las facultades radicadas en la ciudad de Paraná para conocer cómo van a trabajar en esta nueva gestión que está comenzando. Además, vamos a compartir con ustedes lo que fue el inicio del ciclo Mujeres del Litoral, un ciclo de música en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Pero vamos a comenzar contándoles que cada 4 años la universidad renueva su gobierno. A continuación vamos a compartir lo que fue la asamblea universitaria que eligió al rector y vicerrector. Esta asamblea es el órgano superior de la universidad y está conformada por todos los miembros del Consejo Superior y de los consejos directivos de las facultades. Esta asamblea está integrada por los decanos, representantes docentes, graduados, estudiantes y personal administrativo y de servicios de las 9 facultades que integran la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esta elección es democrática y se realiza mediante el voto secreto de los asambleístas. Votos emitidos, de los cuales en blanco 41 votos, nulos 3. La fórmula integrada por el ingeniero Gerard, ingeniera Benitente, registra 127 votos, por lo que reúne la mayoría absoluta de los miembros presentes. De esta manera se proclama al señor ingeniero Jorge Senar como rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos y a la ingeniera María Cristina Benitente como vicerectora de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La convocatoria surge entonces por la necesidad de continuar con este proyecto de universidad que hemos construido entre todos durante estos 4 años. Una universidad abierta, más comprometida, creciendo en todos sus frentes. Lo que vemos es estudiantes, docentes, graduados, no docentes, que ya se han congregado. En instantes más va a comenzar esta asamblea. La invitación es que nos acompañe y usted pueda compartir cómo es la vida democrática dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pero hoy es la culminación de un proceso que ha comenzado ya del año pasado, eligiendo los representantes de los distintos claustros para las facultades y para el Consejo Superior de la Universidad. Y bueno, hoy se considerará y terminará ese proceso con la elección de la fórmula de rector y vicerrector. Contanos un poco sobre la parte administrativa de esta asamblea. Que se armó una comisión organizadora, de la cual participan varias secretarías directamente. En el caso mío, yo trabajo en la Secretaría del Consejo Superior, y estamos muy vinculados con el área de extensión y privada, que somos los que trabajamos más mancomunadamente para la organización previa. Pero después participan todas las áreas del rectorado. En las acreditaciones, por ejemplo, hay representantes de todas las otras secretarías que están colaborando para que esto se lleve adelante. En este momento nos encontramos ya casi por comenzar. Lo que vamos a compartir es el momento en el cual los representantes de los docentes, de los graduados, de los administrativos y de los estudiantes de nuestra universidad lleven adelante esta instancia que va a culminar con la elección del rector y vicerrector para los próximos 4 años de nuestra universidad. Para la universidad hoy es un día de fiesta, porque podemos nuevamente, a través de los mecanismos democráticos que prevé nuestro estatuto, poder participar en la elección, en esta oportunidad, de quienes van a conducir, en este caso, el próximo rector y vicerrector. Una instancia muy importante para el nivel estudiantil, una
el tema de la participación en el co-gobierno nos parece extremadamente importante. Nosotros como estudiantes tenemos un rol más que importante en la universidad y creemos que somos el motor. Entonces somos la parte proactiva y hoy una instancia de elección y de reivindicación del derecho de la elección, estamos hoy presentes para poder tratar de cumplir el rol lo más responsable posible. Importante estar presente y siempre que se pueda elegir el futuro de cómo va a funcionar nuestra universidad, siempre para mí personalmente es importante participar y poder formar parte de más allá de cada una de las propuestas del acto democrático que significa esta instancia, digamos. Nosotros estamos convencidos, los trabajadores de la universidad, que este tipo de lugares y de representaciones son fundamentales para formar parte de las discusiones, de la gestión de la propia universidad. Y nosotros como parte de esta universidad, los trabajadores, asumimos como compromiso trabajar en esas discusiones, ser parte de eso, dar nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra forma de ver esas mismas discusiones y consideramos que es importante que todos los actores de la universidad tengan el espacio y el lugar y asuman la responsabilidad de esa representación para que la posición, como digo, sobre qué universidad queremos sea una posición bien colectiva y bien de todos los agentes de la universidad. Un sentimiento emocionante porque se elige, nos han elegido antes, venimos a elegir y eso es lo que para la universidad es lo mejor. Y es un placer disfrutar de las elecciones de la universidad. Para nosotros como sector estudiantil es muy importante la participación que han tenido los estudiantes, tanto ha sido el Consejo Superior, en los consejos directivos, y bueno, en este caso, el día de hoy venir a expresarse acá, una convocatoria importante de estudiantes que vino hoy. Bueno, de Paraná pudieron venir varios compañeros el día de hoy a esta asamblea, digamos, por gana de ellos, por gana de estar acá, participar, escuchar a los representantes que tenemos a nivel docente, escuchar a los estudiantes, ver las propuestas que se vienen a futuro. Creemos nosotros que estamos incluidos dentro de esas propuestas, hemos aportado un montón, hemos podido trabajar durante estos 4 años como nunca. Bueno, una instancia más de la democracia universitaria, y es una alegría poder estar presente hoy con la gente de los compañeros sindicalizados en el gremio APUNER. Y bueno, los logros que se han visto es una universidad que se ha abierto a la sociedad, tiene mucha obra pública, Secretaría de Extensión ha andado muy bien, ha captado muchos alumnos, la matrícula ha subido. Estamos ante una asamblea para elegir al rector y vicerrector de la universidad. La asamblea es el órgano máximo de nuestra universidad, por lo tanto que esté reunido es muy importante y significativo porque culmina todo lo que es el proceso democrático en la vida institucional de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este es un día de mucha alegría porque estamos ante una oportunidad única de revalidar todos aquellos valores que son propios de la universidad, elegir a nuestro rector y vicerrector democráticamente. Es el acto más importante para la renovación de las autoridades a nivel de universidad, posterior a las elecciones que hemos tenido en cada una de las facultades de autoridades, de consejeros directivos, y ahora, bueno, para renovar la elección, la fórmula de rector y vicerrector o vicerrectora, digamos. Así que este acto es el acto supremo de todo un proceso eleccionario al que venimos con mucha alegría y con mucha expectativa de que nuestra universidad siga creciendo como lo está haciendo en los últimos años. Una nueva reafirmación del espíritu democrático de nuestra universidad, de mantener la institucionalidad por encima de todo y de poder revitalizar el proceso democrático cada 4 años, ¿no? Volviendo a convocar a todas las facultades con todos sus consejeros ya electos y validados por el voto de sus pares, y bueno, creo que son instancias realmente muy importantes, ¿no? Consolida aún más el ciclo
democrático que se inició en el año 84, y creo que eso es algo muy importante porque apuesta a un crecimiento sostenido y constante de la universidad y con una inserción también muy buena, ¿no? Desde que yo era estudiante de la Vuelta de la Democracia, cada vez que hay un evento de este hecho es una fiesta. El poder concretar y las elecciones, el poder renovar las autoridades, pero no solo de rector, sino también en los distintos ámbitos de las facultades, ¿no? Y eso es muy saludable y genera, en realidad, para lo que es la vida institucional de una facultad y supongo de la universidad, genera expectativas y motivaciones justamente para la posibilidad de presentarse distintos proyectos. Esto significa, una vez más, reafirmar los derechos democráticos y republicanos que plasma nuestro estatuto, y nos llena de orgullo y de una profunda emoción realizar por octava vez desde el regreso de la democracia el proceso electoral que reafirma, del cual surgen las autoridades de nuestra universidad y que reafirma estos principios con los cuales la universidad está altamente comprometido desde ya hace muchos años. Ojalá siempre sea así, que podamos elegir libremente nuestros representantes para dirigir la universidad. O sea que yo muy contenta de estar hoy acá y celebro que esto sea en democracia. De esta manera se proclama al señor ingeniero Jorge Serán como rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Para todos mis compañeros de gestión, un saludo muy grande a mi compañera de fórmula que no ha podido estar presente, pero está con nosotros, a todo el personal de la universidad, a los docentes, no docentes, consejos superiores que nos han acompañado en nuestros proyectos a lo largo de estos 4 años, y hoy renovamos el compromiso de gestión de una universidad pública abierta para todos y que pueda desarrollarse en la provincia de Entre Ríos. Usted lo señalaba, ¿no? Insertarse en la provincia de Entre Ríos por un lado y lo que ha significado el acompañamiento de las políticas, especialmente el gobierno nacional, lo señalaba usted, como parte de este momento tan especial de crecimiento y desarrollo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sí, tenemos que decir que todos los proyectos que han surgido de los distintos claustros de la universidad han sido acompañados en todo momento por la Secretaría de Política Universitaria del Gobierno Nacional, aportando los recursos, haciendo sí las correcciones que consideren de acuerdo a esa política, pero en un campo de diálogo abierto y que ha permitido a la autonomía universitaria durante estos 4 años crecer significativamente en todos los campos. Por último, 4 años de trabajo convocando a todos los sectores, como usted lo señaló también. Bueno, sí, básicamente convocamos a eso, al trabajo, a la generación de proyectos, al trabajo diario con todos los claustros de la universidad. Así que estamos muy contentos de poder iniciar este nuevo periodo y profundizar el cambio que queremos para la Universidad Nacional de Entre Ríos. Les proponemos a continuación un espacio para distendernos y poder disfrutar de la palabra y de la música de María Silva y Silvina López, estas intérpretes entrerrianas que participaron del inicio del ciclo Mujeres del Litoral. Esto es un ciclo de música litoraleña bimensual que se presenta en el auditorio de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Trabajamos con músicos de hace mucho tiempo, bueno, y conocemos mucho el tema de los músicos de Entre Ríos y del litoral, y nos pareció que estaba bueno hacer un ciclo centrado en las mujeres, porque, bueno, como en todos los ámbitos, no siempre tienen como más exposición los hombres, más espacios, y estaba bueno poder traer a Buenos Aires un poco el abanico de todo eso. ¿Cómo hicieron esta selección? Fue difícil, porque teníamos una lista larga de las artistas entrerrianas. Nos dieron 4 fechas en la casa. Es como que pulimos un poco y el año que viene y quizás haremos otro con las que nos quedaron pendientes. Hoy voy a navegar por un río de música litoral. Yo vengo de una formación clásica.
tuve grandes maestros, Walter Einza y Eduardo Isaac. Tuve la suerte de tener esos dos grandes maestros en mi queridísima Escuela de Música de Paraná. Tuve contacto con el repertorio de la música para la guitarra más bien universal, de un repertorio más abierto, digamos. De ahí empecé a acercarme más a la regionalidad y así que bueno, hoy por hoy me identifico mucho más con la música argentina, latinoamericana, la música litoraleña. Y me encanta lo que está pasando en nuestra región. Me encanta cómo los jóvenes han tomado una aposta muy fuerte con la música litoraleña. La verdad que eso me tiene muy contenta, ver que es una música que crece. Empieza hoy una cuestión de perfumería litoraleña. Vamos a, en mi caso, ¿no?, a dejar canciones y melodías que tienen que ver con la provincia de Entre Ríos. Y también la mitad del espectáculo es de Silvina López, una eximia guitarrista de allá también. Aromas de memoria busco en la brisa, gano colinas en la canción, me doy de lleno entre tanta vida, me espejo entero en el corazón. Por ahí venir a Buenos Aires es como el sueño del pibe, aunque uno ya tan piba no es, venir a hacerse escuchar, a mostrar lo que estamos haciendo por allá, que muchas veces pasa casi desapercibido, ¿no? Porque necesitamos que se sepa, necesitamos que se escuche. Y bueno, y si nosotros podemos poner uno de esos granitos de arena, estamos más que bien pagados, ¿no? Y la laguna del pecado vuelve a ser, si lo que invierte un juez al atardecer, y el aguacil que va jurando un resplandor, es un chamán tirando un viento a mi favor, vuelvo a victoria. Por esa gloria del aire hilero que oxida enero, tomo españuelo, desvelo y vuelo, cruzo los puentes, paisana gente, y allá en la costa carros con redes sacan la luna de otras edades, la boca llena de sucedido, y ya me siento de entre los míos la piedra. Cerro Everesté, la luz que vuela de ondas vertientes, limpias distancias que ama mi voz, limpias distancias que ama mi voz. En la ciudad de Paraná, nuestra universidad cuenta con tres facultades: la Facultad de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias de la Educación. Dialogamos con los decanos de estas facultades en oportunidad del comienzo de sus nuevas gestiones para conocer cuáles son las principales acciones que se desarrollarán por los próximos 4 años. Nosotros como facultad hemos crecido en estos 8 años considerablemente. El poder finalizar la carrera de ciencia política, el poder abrir otras maestrías, la cantidad de estudiantes que están participando en nuestra institución es considerable. Entonces las líneas es continuar en esto, es consolidar las carreras que están
desde Ciencia Política, que empezamos con un proceso de evaluación de plan de estudio, las maestrías, y iniciaría este año la maestría en evaluación de políticas públicas, que es una nueva maestría que en diciembre aprobó con EAU, continuar con lo que es el doctorado. Y sobre todo hay un desafío interesante que es en relación a la especialización de niñez, junto con lo que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que este sería el segundo año de la primer corte, pero que hay muchas posibilidades y nosotros vamos a empujar fuertemente para que se abra la segunda corte, ¿no? En relación a los estudiantes y lo que es la vida institucional en general, es poder hacer las modificaciones necesarias de manera tal que aquellos estudiantes trabajadores puedan cursar y no haya un impedimento ni reglamentario ni en horarios de lo que es el desarrollo, el cursado de las asignaturas, para poder retenerlos en la facultad y en los estudios, pero aparte que se gradúen, y así como la inclusión de todos aquellos estudiantes que quieran participar, más allá de la diversidad y la heterogeneidad que puedan estar presentando, ¿no? Eso es un desafío que no es fácil. Por otro lado, bueno, una fuerte política de trabajo con graduados, que ya cada vez se ha consolidado más esta relación y el trabajo de los graduados internamente, pero con trabajos conjuntos y propuestas de formación para los graduados concretamente. En el caso de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, nosotros venimos bregando por una mayor vinculación con el medio, en el sentido de lograr que nuestros egresados y nuestros alumnos durante su recorrido académico tengan un contacto con la realidad cotidiana de su ciudad, de su pueblo, de su lugar de origen. Entendemos que es de alguna manera una asignatura pendiente, sobre todo en el área de las ciencias económicas, de la administración, esa vinculación estrecha con los problemas cotidianos del ciudadano. En ese sentido, nuestra facultad se encuentra en un proceso de planificación estratégica. Esa planificación estratégica comenzó con la construcción de escenarios, y ese escenario es construido no solo por la comunidad educativa, sino por el contexto cercano de la facultad, es decir, cámaras empresariales, colegios profesionales, distintas esferas del gobierno provincial, nacional, y también por otros actores de la comunidad educativa, no de la facultad, sino de la universidad. Esto permite, digamos, detectar cómo nos ve la comunidad externa, y qué requiere la comunidad externa de, en este caso, nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Y a partir de allí estamos desarrollando diferentes programas y líneas de acción tendientes a lograr esa vinculación estrecha con el medio. En el caso nuestro tenemos centrada muy fuertemente expectativas en una visibilidad mucho más protagónica y una presencia de la facultad en el medio mucho más fuerte, creemos que se ha avanzado en algunas cosas, pero que realmente en este momento estamos en una situación coyunturalmente desafiante para poder articular tanto con las políticas públicas a nivel provincial, a nivel regional, y poder reposicionar un ámbito de formación de nada más ni nada menos que de comunicadores y educadores en esta especial circunstancia, ¿no? Del impacto de las tecnologías de la comunicación y la información, de la resignificación de prácticas educativas a partir de estos escenarios. Entonces, consideramos que estamos en un momento realmente de desafío y estamos muy entusiasmados de empezar a buscar respuestas que nos puedan orientar para poder tener un rol más protagónico en este contexto.
El rol protagónico lo marco en el sentido de que hay que recuperar una visibilidad de la facultad como lugar de referencia, como lugar de consulta, como lugar de posicionamiento también frente a coyunturas muy, muy complejas que hoy se viven vinculadas a la comunicación y a la educación. Y por el otro lado, concretamente participar activamente de lo que el entorno de las políticas públicas demande para estas dos áreas tan importantes como la comunicación y la educación dentro del contexto fundamentalmente provincial y regional, como decía recién. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Recuerden que si quieren comunicarse con la producción, pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.